SHIFT is a European project that is co-financed by the Erasmus Plus program. It has a duration of 3 years, and IL3 will be the coordinating part of this program. Its main aim is to foster inclusion in schools and avoid early dropout. University of Nicosia, it's a very engaged university with regards the responsibility we have for social inclusion. So participating in this SHIFT program would give us the opportunity to help the development, to enhance the development of practices for teachers to improve their learning practices in the class in order to foster inclusion. Este proyecto es muy importante para la gente que estamos trabajando en la universidad y concretamente la formación de profesorado, porque es un proyecto que va directamente dirigido a buscar las competencias que deben trabajarse con estos futuros profesionales, para que las competencias digitales, para que puedan unir dos cosas que muchas veces no van unidas, que son la utilización de la tecnología digital y el apoyo a los niños con mayores dificultades, es decir, la inclusión dentro de la escuela. What is important for my university is to see the synergy between inclusion and digitalization. This is something that we have both strength, but the synergy is missing. So it's important for our participation in the sense that we get to work with both of these topics to make a change in society. And that is what we are looking for today. Aquí en Cataluña trabajamos con integradores sociales, trabajamos con educadores de educación especial, con auxiliares de educación especial y con fisioterapeutas. Básicamente son los perfiles profesionales que están en el aula trabajando con el docente, pero la formación continua es separada, con lo cual las prácticas profesionales también muchas veces son inconexas, ¿no? Con este proyecto es una posibilidad de revisar estas prácticas, de revisar esta formación, de revisar la evaluación que se transfiere después de la formación y, por tanto, cómo mejorar esto en las prácticas futuras, ¿no? El hecho de tener diferentes países, diferentes perspectivas, estamos convencidos de que esto enriquece el trabajo que vamos a hacer y sobre todo las posibilidades de extenderlo a otros países con distintas condiciones, ¿no? Expecting that it will be a very interesting experience for the team collaborating with these amazing people I met during this kickoff meeting. So expecting that we will develop capacity to support inclusive education. Sort of sum up, we hope to achieve a lot by engaging in this, and that is the fact that we are going to work together, build a research data based on this topic, and I felt that is important for our different countries in working together to solve a common problem, which is to make immigrants, but other students with special needs, part of the main classroom work, which is what we are all working for, and that's the future of education today.